Este verso se titula El Pordiosero y le pertenece a la payadora entrerriana Liliana Salvá. Llegó al bar un pordiosero y su aspecto deprimente puso incómoda a la gente, a los dueños y al mesero, quien con un gesto altanero le habló en los términos peores y delante de unos señores sacudía la cabeza porque ocupaba la mesa de otros clientes gastadores. El pordiosero con unas palabras de simpatía preguntó cuánto salía un café con medias lunas. Eran las 10 y en ayunas tenía su panza otra vez, y el mesero descortés dijo sacando la cuenta: el café 2,50 y con medias lunas 3. Entonces aquel despojo de la carroña opulenta, traiga el de 2,50, dijo cerrándole un ojo. El mesero con enojo le dio el vuelto una moneda y sin mirar a la rueda el café vino a servirle con la intención de pedirle que lo tome en la vereda. Pero contuvo su furia y mientras se retiraba, el harapiento aliviaba el frío de su penuria y bendiciendo a la injuria como Cristo con los clavos, musitó: pobres esclavos. Y antes de irse el pordiosero, a un costado del salero dejó 50 centavos. El mesero regresó del fondo de la cocina y al contemplar la propina ni la saliva tragó. Miserable se sintió ante Dios y su mirada, y esa actitud despiadada le avergonzaba hasta el nombre por haber juzgado a un hombre de manera anticipada.